El fraude tenemos que ir a fondo y combatirlo. Es una de las causas de, de pérdida de recursos de la empresa, pero también afecta la calidad del servicio. Sabemos que lo que no se paga por tarifa, lo que le roban, lo que le hurtan a la empresa provincial de energía, lo pagan todos los ciudadanos que cotidianamente trabajan, que llevan adelante sus empresas y que... Eh, cumplen con, con su deber y pagan la tarifa. Aquellos que justamente roban, hurtan, delinquen en, en definitiva y que además pueden pagar las tarifas eh, son el foco de lo que la EPE va a combatir, va a salir a trabajar para que ese fraude se termine. Que sepan todos aquellos que eh, roban o que hurtan energía que los estamos persiguiendo, que vamos a ir a fondo, que va a haber un ambiente de control y que, como nos ha pedido el ministro, cada uno de los fraudes detectados van a ser eh, denunciados ante la justicia. En el primer semestre hicimos más de 50.000 operaciones, más de 50.000 verificaciones, de las cuales en el orden del 18% eh, fueron detecciones de incidentes compatibles con hurto de energía. Eso significa para la empresa provincial de la energía un recupero del orden de los 450 millones de pesos. Eh, el objetivo que tenemos es, a través de este convenio, eh, poder eh, duplicar, aumentar sensiblemente las eh, verificaciones que hacemos. El convenio es para lo que resta el 2024 y 2025 y también nos da eh, la posibilidad no solamente de ampliar nuestra capacidad de control, sino también eh, la posibilidad de auditar las propias eh, actividades que la empresa provincial de energía realiza. El firmar este convenio eh, significa que estamos plenamente de acuerdo y en consonancia con el plan estratégico de la empresa provincial de, de la energía. Eh, nosotros tenemos nuestro cuerpo de técnicos y profesionales eh, perfectamente capacitados como para poder llevar adelante la detección de los, los fraudes. Y en esa, en esa dirección y en plena coincidencia entendemos que eh, vamos a lograr el objetivo.